¿Fue un día pesado? Así es. Tranquilo. En muy poco tiempo te quitaré toda la carga de encima. Si hablas del químico, espero que no te ilusiones, porque quedarás decepcionada, querida hermana. Pues entonces ya veremos quién saldrá decepcionado, Ender. Tomaré una ducha. Beryl, dime qué ha sucedido con Dahan. Pasan cosas extrañas, Ajika. No sé cómo interpretar lo que he estado averiguando. Tal vez yo te pueda ayudar. El dinero lo transfirió mi padre a la cuenta del padre de Dahan. ¿En verdad? Temo que sí. ¿Y esto no es suficiente para demostrar que Dahan cometió el asesinato? Para nada. Es exactamente lo que quieren que crea. Todo esto es parte de un complot. Beryl, tienes que hacerte las preguntas importantes. ¿Cuáles? ¿A quién le benefició la muerte de tu padre? Y además, ¿a quién le benefició el encarcelamiento de Dahan? Beryl, quisiera pedirte algo. Lo que quieras. Tenemos un compromiso. No lo pido por el compromiso. Considéralo un favor. Sabes que pretendo abrir un negocio. Ya tengo un poco de dinero, pero la verdad es que necesito tener un poco más. ¿Cuánto necesitas? Dime, Ender se encargará del dinero. ¿Ender se encarga de administrar el dinero de tu padre? Yo no me quiero meter en esas cosas. Claro, mejor olvídalo. Ender odia el aguacate. Haz otra ensalada, por favor. Está bien, señorita. La verdad no puedo creerlo, Beryl. No tenía idea que le tenías tanto cariño a Ender. Eso no es cariño. ¿Entonces qué es? ¿Solo estimas a tu esposo? Él fue mi amigo de la infancia. ¿Y? Pues lo conozco muy bien. Creo que es normal que sepa cosas que le gusten, ¿no te parece? Él me ayudó cuando mi padre falleció. Hizo todo para hacerme feliz. Ahora lo menos que puedo hacer por él es brindarle apoyo. Comprendo, tienes razón. Pero tu corazón le pertenece a otro, Beryl. No quiero hablar de eso. ¿Qué sucedió? Algo pasa entre él y su abogada. ¿Y? ¿Te vas a rendir ahora? No me he rendido. Estoy ofendida. Cuando fuimos al orfanato me trató con indiferencia. Beryl, no confiaste en él. Y entonces te casaste con el hombre al que presentaste como amigo. ¿Qué esperabas de él, mujer? Ahora es muy normal que él siga enfadado contigo. Y además eso es bueno. ¿Es bueno? Sí, lo es. Eso demuestra que aún te sigue amando.